estamos en compañía de las más pequeñas de Chiraptacoa. ¿Cuál es tu nombre? Marian Coronado. ¿Desde hace cuánto tiempo formas parte de esta agrupación? Desde hace un año. Sí, desde hace un año. Cuéntanos, Marian, ¿cómo ha sido tu experiencia? Muy buena, excelente, porque me ponen canciones que me gusta cantarlas, las disfruto, las bailo. Me gusta bastante cantar las canciones. ¿Cuáles son esas canciones? Un belembe, culepuya, todas esas. Nosotros hacemos el coro, pero yo canto una canción aparte que se llama Repica, Repica Ya, y me gusta cantarla porque es muy movida y siempre la bailo. Un año igual que ella. ¿Durante ese año has ido a presentaciones? Sí, dos. Una en Los Próceres y otra en la Casa José Martín. Cuéntame, ¿cómo han sido tus experiencias durante esas presentaciones? Muy bonitas, muy... No sé, me han enseñado cosas. Repica, pica, repica el cuero. Repica el cuero, mi tamborero. Con la alegría de los tambores que yo canto para bailar. Repica el coro de los tambores, mi tamborero, para gozar. Háblame de tu profesor Willard, ¿cómo es él? Divertido, a veces estricto, pero eso nos hace como que mejorar cada vez que cantamos una canción. Siempre es divertido estar con él, se ríe. Es increíble porque siempre está ocupado, pero siempre agarra como un tiempo para nosotros. Y eso es increíble. ¿Qué mensaje quisieras darle a los venezolanos durante esta época tan importante? Que la disfruten, que no piensen en más nada, solo disfrutar, pasarla con la familia. No importa más nada, solo pasarlas con ellas. Porque en un momento, aprendí que en un momento una persona está así hablando contigo y de repente no sabes si el día de mañana o en un momento no está. Y tienes que disfrutar el momento. Fuego al caño. ¿Qué significa la Navidad para ti? Disfrutar en familia. A mí me gusta la cena navideña y cuando suena el cañonazo el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí es donde todo el mundo se reúne para disfrutar en familia. ¿Me regalas un pedacito de tu canción favorita? Llego la fiesta del carnaval. Llego la fiesta del carnaval. Señores, llegó la fiesta del carnaval. Señores, llegó la fiesta del carnaval. Dale que dale ese cuero. La música, me gusta cantarla, cuando la canto disfruto mucho, la gozo, la bailo, es maravilloso. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de la Navidad? El cañonazo, cuando suena el cañonazo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando todos se reúnen para celebrar un año más unidos o un año más de vida. Es como una tradición que hacemos nosotros. Con la alegría de los tambores que yo canto para bailar. Repica el coro de los tambores, el tamborero, para gozar. ¿Qué mensaje quisieras darle tú a otros niños para que disfruten y aprovechen la época decembrina? Bueno, lo principal sería... No importa si te dan obsequios, si otras personas, si por lo menos, si no importa la fama, los regalos, el dinero, lo que importa para mí, lo que más importa es estar reunidos en la familia. Y el mejor regalo en el mundo es compartir con los demás, con las personas que más quieres. Con la alegría de los tambores, que yo canto para bailar. Repica el coro de los tambores, mi tamborero, para gozar. La Navidad.
Navidad es una de las festividades más significativas para el venezolano. Durante esta temporada, no olvide agradecer a Dios por todo lo bueno y recuerde ser optimista con todo lo que está por venir. Hasta aquí estos 30 minutos de programa. Se despide de ustedes Francis Gámez, en la cámara Junjo Torres y Víctor Rodríguez, en la producción Daniel Espinosa. Y será hasta una próxima entrega.